Daniel Leguizamón es el titular de turismo en Ushuaia. Y yo hacía varios años que no venía y creo que realmente se ha adelantado muchísimo y esperan cada vez más gente. Bueno, sí, adelantar, esto creció muchísimo. El que vino hace 5 años ya prácticamente no lo conoce. Y en cuanto al tema de gente, sí, esperamos mucha gente y especialmente en la temporada de invierno. ¿Sabe, Daniel, que es increíble, pero muchos argentinos no tienen idea, por ejemplo, que en Ushuaia se puede hacer esquí? Claro, lo que pasa es que la modalidad de esquí que se practica acá es una modalidad que en el país no se conoce, pero que es furor en todo el hemisferio norte, en Canadá, Estados Unidos, Europa, que es lo normalmente llamado esquí nórdico, esquí de fondo, que acá lo llamamos esquí aeróbico, es hacer aerobismo en la nieve. Y que bueno, tiene unas condiciones espectaculares, especialmente por el beneficio que le hace, el beneficio físico que uno tiene, pero aparte por la independencia y autonomía que uno tiene. Para el que le gusta la naturaleza, es absolutamente autónomo, no necesita medio de elevación, no necesita absolutamente nada, solamente buscar un paisaje y bueno, ir hacia él. Y darle. Y darle para. Claro, porque. Y además puede empezar un chico. Quédate ahí.
Comienza un nuevo día de trabajo. La pequeña lancha sale a pescar centollas. Y nosotros nos despedimos de Ushuaia. Bajo su manto blanco, con su gente y su belleza.